Hola, calabacistas. S'han conegut constat tot el reparto de televisió de la temporada passada. I una vegada més, el Real Zaragoza s'ha perjudicat. En segona divisió hi ha el sexto equip que més diners recibe i me penso que puedes ver esas audiencias de televisió i hi ha, pues, con diferencia el equip que més audiència en té. Per això no se veia en el reparto televisiu que allò me pareix bé. Hi ha equips xicot, pues, reciba más diners de lo que genera, però que hi ha un reparto televisiu que no té justificación lo que recibe por Real Zaragoza, porque bien, pues eso, pues se veía en el campo, en la tuya capacidad para fichar jugados y a la fin en el tuyo rendimiento esportivo. Además, con esa norma que yo no entiendo de que haya una aseguranza a los equipos que vais a de primera, si lo has feito mal, pues te achustas a lo que ya es tuya realidad, porque llegué a competir con una clara ventaja sobre la resta de equipos y veíamos, pues, que han pullado dos equipos que van basado el año anterior y que no subió estío porque jugó al final de playoff entre ellos. Pero tenemos al Alavés con 9 millones y pico, más 19 millones, que ya son 28, o Levante a una amiga menos, pero 28 también, y Granada 24 millones. O cuarto nuevo equipo, este de Las Palmas, con Meu, que también puyó. Así nos veíamos lo que influye esto de la televisión. Y estos tres X ya tenían una ventaja de tener tres o cuatro veces más de diners, que a la fin también se veía en el límite salarial. Quiero charlar a una mija, toca sobre el Alavés, que tenía 10 millones de límite salarial, al torazo como por Zaragoza, pero a la fin gastó 8 millones más. No sé cuál es el motivo de que la liga lo permitiese, y también, pues, cuando estuvo en concurso de acreedores, a Diputación Foral le hizo un préstamo participativo de 10 millones, le condonó 5 y en cada ley de 5, pero lo ha prorrogado y has de competir con estas adullas, estas cosas, y es pro difícil competir con esto. Luego vas a venir a te van faltadas, veis a la guardia haciendo palmetas con que te van faltadas, y bueno, también esto de la televisión a Real Zaragoza le va recta con los horarios. Tenemos un esclarecido ejemplo: cuando y torne a competición, jugamos el lunes en Elda, yo vine el partido y el viernes. No más 5 días entre los partidos después de estar 25 días sin competir. Esto al fin también afecta al rendimiento, afecta ingresos de llegar menos 80 al estadio con estos horarios, y se aprovechan de tú todo lo que pueden, de que es el equipo que más audiencia tiene, te meten los tíos horarios en lunes, en viernes, te bolsan menos dinés de lo que cada día, y bueno, hemos de
de hacer frente a esto, pero no sé si es una batalla perdida, pero me pienso que hay que decirlo y denunciarlo, porque te vas con esta fe de la Superliga cuando su cosa no le puedes defender a los clubes ni porque le falla mucho gol o fútbol, sino porque vive de ello y no más que al leer que se ha multiplicado con suyo sueldo desde que ya presidente. Cuando se dice lo de ganar terreno a campo, veíamos que en el tema de el reparto televisivo no llegue a Sinas. Oiga, bueno.